Génesis 22. Un después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Dios díjole: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moría y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. 3. Levantóse, pues, Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a dos mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. 4. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. 5. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. 6. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. 7. Dijo Isaac a su padre Abraham: padre. Respondió: ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? 8. Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. 9. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar, y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el ara, encima de la leña. 10. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. 11. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos diciendo: Abraham, Abraham. Él dijo: heme aquí. 12. Dijo el ángel: no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único. 13. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero, y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. 14. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Proveé, de donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé Proveé. 15. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos. 16. Y dijo: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único. 17. Yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. 18. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. 19. Volvió Abraham al lado de sus mozos, y emprendieron la marcha juntos hacia Berseba. Y Abraham se quedó en Berseba. 20. Después de estas cosas, se anunció a Abraham: también Milca ha dado hijos a tu hermano Nahor. 21. Uz, su primogénito. Buz, hermano del anterior, y Kemel, padre de Aram. 22. Kesed, Jasó, Pildas, Yidlaf y Betuel. 23. Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 le dio Milca a Nahor, hermano de Abraham. 24. Su concubina, llamada Reumá, también dio a luz a Tebaj, Gaham, Tajas y Maacá.